opcionalmente necesitamos una brújula para la orientación, un finder que nos permitirá saber la potencia de la señal y las herramientas básicas para cualquier tipo de instalación como llave, alicate, cuchilla y destornillador. Entonces empecemos y para ello vamos a comenzar con la instalación de la antena satelital. Eso deberá ser en un lugar abierto, se recomienda que sea en la parte más alta del local, la casa donde vas a instalar y que no tenga ningún tipo de obstáculos. Cualquier cosa que pueda ser impedimento de que la señal pueda llegar directamente hasta nuestro receptor. Bien, estamos ubicados ahora en la parte alta de una edificación y aquí nuestro técnico Cristian es el que nos va a enseñar cómo poder armar esta antena parabólica. Bien, cuando usted haga la compra de su receptor, debe verificar que se encuentren todos los elementos necesarios para la instalación del mismo, como el plato que tenemos aquí, la base del plato, el soporte del receptor, el receptor LNB, el brazo que irá pegado aquí al plato y la base del brazo. Todo eso deberá constatarlo usted de que se encuentra para poder hacer la instalación. Bien, en primer lugar vamos a fijar el soporte del plato al soporte del receptor. Importante, por favor, seguir la secuencia de armado, ya que si usted intenta hacerlo de otra manera puede terminar dañando alguno de los componentes de la antena parabólica. Y ahora vamos a proceder a fijar esta misma base al plato en sí. Son cuatro tornillos los que van a asegurar el soporte del plato. Como se dijo anteriormente, trate de respetar la manera como se está armando la antena parabólica. Bien, ahora vamos a fijar el soporte del brazo que va unido al plato. Existen algunos modelos que pueden variar un poco, pero en sí la secuencia es la misma, ya que aunque los diseños de los componentes sean un poco diferentes, todos respetan el mismo principio, así es que el armado debe ser hecho en esa secuencia. Puede ver, tiene que estar así, no muy ajustado en esta parte. ¿Por qué? Porque tenemos que orientar primeramente el plato, ¿de acuerdo? Así que no lo vaya a tener muy ajustado porque luego no va a poder mover tanto aquí y aquí. Bien, ahora vamos a proceder a la instalación del cuello. Estamos aquí en un lugar sólido donde vamos a fijar la base de toda la antena parabólica. Entonces, para ello vamos a colocar los pernos adecuados, ya que en este caso vamos a solamente usar tornillos. En otros casos va a tener que usar un taladro y tarugos. La idea es de que esto quede fijo, bien fijo, que no se pueda mover. Tiene que quedar el brazo perpendicular, vertical, ¿de acuerdo? Ahora recién vamos a proceder entonces a ajustar, dependiendo de dónde usted lo coloque, porque puede ser que lo haya colocado en una base horizontal como esta, o también la necesidad de colocarlo en una pared. Entonces, sea que lo coloque en una base horizontal o en una pared, esto tiene que quedar 90 grados, perpendicular. Vamos a proceder ahora a la instalación del receptor LNB. Para ello aquí tenemos su soporte. El soporte tiene esta forma, como lo puede observar, y esta parte hueca tiene que ir orientada hacia la parte de la recepción del transmisor. Entonces lo tenemos que armar de esta manera, ¿de acuerdo? Bien, aquí en este orificio colocamos
proceder a colocarlo. Como usted puede observar, hemos colocado ya la antena en el brazo. Todo es móvil, todo se está moviendo porque todavía tenemos que hacer la orientación de la misma antena. ¿De acuerdo? Para ello, entonces, tenemos que saber los parámetros del satélite. Le estamos dejando un link en donde usted puede ingresar y usted puede colocar el lugar donde se encuentre y automáticamente le va a botar cuáles son los parámetros. Bien, entonces empezaremos ahora a hacer la orientación de la antena parabólica. Para ello tenemos dos alternativas. La primera de ellas sería contar con este instrumento que se llama brújula. La brújula, como usted ya debe saber, es un instrumento que siempre nos indicará hacia dónde apunta el norte. A partir de ese punto, el norte que te indica la brújula, nosotros vamos a contabilizar un ángulo de 60 grados girado en sentido horario, es decir, como giran las agujas del reloj. A ese ángulo se le llama y se le conoce como azimut. El azimut que vamos a usar para el satélite Hispasat aquí en el Perú es de 60 grados. Entonces nosotros ubicamos el norte con la brújula y a partir de ese norte nosotros giramos unos 60 grados en sentido horario y estaríamos apuntando al satélite Hispasat. Si usted se encuentra en otro país de Sudamérica, como Argentina, como Uruguay, tendría que ingresar a la página que le vamos a dejar ahí, el link, y a partir de esa página usted entra información dónde se ubica, dónde se encuentra, y automáticamente le van a dar cuál es el azimut para la localidad donde usted se encuentra. ¿De acuerdo? Entonces procedemos a girar, según la brújula nos indica, 60 grados es más o menos esa dirección. Otra forma, la segunda forma de cómo poder orientar nuestra parabólica es guiándonos del punto donde sale el sol. Acuérdese que siempre hay un lugar donde sale el sol y donde se oculta. Donde sale el sol es el este y donde se oculta viene a ser el oeste. Entonces esa línea imaginaria que hay donde sale el sol y donde se oculta va a ser una referencia que nosotros vamos a tomar. A partir de esa línea de donde sale el sol, nosotros vamos a ubicar más o menos unos 30 grados en sentido antihorario esta vez, ya no horario, sino en sentido antihorario, 30 grados en sentido antihorario, y más o menos vamos a tener la aproximación de donde se encuentra el satélite al cual queremos orientar la parabólica. Cabe señalar que siempre es necesario contar con instrumentos como estos que nos van a ayudar y facilitar el trabajo, nos va a ayudar a hacerlo más rápido. En este caso aquí contamos con un finder para señal LNB, el cual nos indica a través de un sonido la potencia de la señal que estamos recibiendo de la parabólica, en este caso el Hispasat. Bien, si usted no cuenta con un finder, va a poder hacerlo directamente con el decodificador y el televisor, porque también ellos dan una señal de potencia y vas a poder ubicarlo, pero lógicamente te vas a demorar un poco más. Lo ideal, claro está, contar con los instrumentos necesarios, contar con una brújula, contar con un finder, nos ayuda bastante. Bien, entonces vamos a enseñarles ahora cómo colocar el finder y cómo poder utilizar y cómo reconocer el sonido que hace al recibir la señal del satélite, en este caso el Hispasat. Bien, contamos con el finder que está aquí, contiene dos terminales. Tenemos un cable coaxial, pequeño en este caso. Tenemos otro cable coaxial, el cual va a ser conectado al decodificador que tenemos aquí en la parte, que tiene que estar conectado también ya a una fuente de corriente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, primero vamos a colocar el cable pequeño aquí al receptor. Luego vamos a colocar este cable pequeño al finder, en donde dice necesario que el decodificador esté conectado a una fuente corriente, o sea que esté prendido,
ya que este es el que va a proporcionar la corriente para que pueda funcionar el finder. Una vez que ya está conectado el finder, lo que hay que hacer es mover esta perilla. Como usted puede escuchar, esta perilla emite un sonido. El sonido representa la cantidad de señal que estamos recibiendo. Lo puede regular. Usted lo calibra hasta que más o menos se encuentre en el 5. Y a partir de ahí usted empieza a buscar la señal. Cuando escuche un cambio en el sonido, en el tono de la alarma, usted se dará cuenta que está perdiendo señal o está ganando señal. Si usted ubica en cualquier otro lado, cambia el tono. Pero cuando apunta en el lugar correcto, ve cómo cambia la tonalidad. Entonces, nos está dando la señal de que ahí es la posición en la cual tenemos que terminar de buscar. Bien, amigos, ya hemos hecho la instalación de la antena parabólica, la orientación correcta. Ahora vamos a hacer la configuración del decodificador satelital. Primero vamos a menú. Y una vez que estamos en el menú del decodificador, vamos a la opción editar. Con el control remoto dirigimos y ahí presionamos el número 9009. Entonces aparece ahí un menú oculto. Vamos a Factory Data y de esta manera estamos reseteando el decodificador digital. Se está reseteando a su configuración de fábrica. Una vez que ya está reseteado, que toma un poco de tiempo, nos vamos ahora a opciones de usuario. Ahí en configuración de idioma ingresamos y luego le damos lenguaje del menú y le seleccionamos español. Muy bien, ahora presionamos el botón menú nuevamente y estamos otra vez en el menú principal. Ahí nos dirigimos ahora a instalación. Estamos en instalación, presionamos OK y nos pide un código, que para este decodificador el código es 3. Entonces ingresamos ahora a la configuración. Vamos a configuración LNB, que es nuestro sintonizador. Y ahí entramos y aparece este menú, donde en la primera opción nos indica para decir cuál es el satélite con el cual se va a trabajar. Y en este caso es Claro TV, porque estamos utilizando este codificador. ¿De acuerdo? Nos vamos hasta abajo, dejamos todo como está y nos vamos en grabar. Presionamos OK. Ya está grabando la configuración. Presionamos el botón menú, regresamos al menú anterior y nos vamos ahora a configuración de búsqueda. Una vez que estamos ahí, buscamos en la opción TP y aquí dice verde editar. Entonces aquí en el control remoto presionamos el botón verde y vamos a editar los parámetros de la frecuencia. En este caso el parámetro es 12.052, la polaridad es H, o sea horizontal, y la tasa ahí es 27.500. Grabamos y listo, ya tenemos entonces configurado nuestro decodificador para el satélite Hispasat, que es con el cual vamos a trabajar. Si nosotros escuchamos ahí, lo que estamos viendo nosotros aquí es el nivel del señal que recibe la antena parabólica y la calidad de la señal. Bien, entonces ya hemos hecho la búsqueda de todos los canales y ya tenemos los canales programados acá en el decodificador. Vamos entonces a ver. Buscamos el canal que nosotros estábamos queriendo sintonizar, que es canal Betel Televisión. De esa manera usted, desde cualquier parte del mundo y básicamente en Sudamérica, puede bajarse la señal de Betel Televisión. Es una señal
que pertenece al grupo de los FTA, son canales libres, ¿no? Que cualquiera se lo puede descargar sin ningún problema. Bien, también acá hay una opción para bloquear algunos canales, porque también juntamente con Betel Televisión hay un gran grupo de canales, y entonces si usted desea bloquear un canal, por ejemplo este canal que está aquí, sencillo, machuque el botón blanco, aquí dice blanco para editar, el control remoto está aquí, seleccione bloquear, block, y introduce el código que es 1234, 1234, ¿de acuerdo? Le da OK y ya bloqueó el canal. Así es, amigos, de esa manera, como estamos ya terminando nuestro tutorial, poder bajar la señal de Betel Televisión de manera gratuita, no tiene que hacer ningún pago alguno, basta que se consiga los equipos mencionados, como es una antena parabólica, un decodificador digital, los cables, ya le hemos enseñado en la instalación, ahora ya vio cuál era la configuración. Entonces, cualquier pregunta, ahí estamos dejando un enlace donde puede hacer sus preguntas. Si tiene algunas consultas, ahí en el enlace que va a aparecer, usted va a tener. Aparte de eso, vamos a mandar un archivo, vamos a colgar un archivo de los parámetros que usted necesita. Le vamos a dejar los links que les había mencionado para que puedan tener los parámetros si usted no está en el Perú, si está en otra parte, en Norteamérica, Sudamérica o en Europa. De esa manera usted, con esos parámetros, apunte al satélite y bajo el mismo procedimiento, tranquilamente puedes bajar Betel Televisión de manera gratuita. Eso es todo, amigos. Espero les haya ayudado mucho. Nos despedimos. Será hasta una próxima oportunidad.